Muy bien, ya estamos de regreso acá a este lado del estudio y mire, nos hemos venido a una cocina. ¿Por qué? Porque vamos a preparar un juguito que sea 100% natural y que sea bueno para nuestro cuerpecito. Oye, antioxidantes mucho. Y aparte te va a dar bastante energía, le va a dar ahí en casita bastante energía. Y bueno, ¿quieres saber cuáles son los ingredientes que se necesitan para preparar este rico jugo de zarzamora energetizante? Ajá. Vamos a ver. A ver. ¿Cuáles son los ingredientes, pues, Una taza de moras, 4 hojas de espinacas, 2 cucharadas de miel o de edulcorante artificial, 1 taza de yogur natural sin azúcar, 1 taza de leche descremada y desinfectantes de verduras. Bueno, y en estos momentos, de hecho, fíjate, pedimos que nos dieran un tip de cómo preparar un rico batido o un rico jugo para el día de hoy, porque fíjate, estas moras y estas zarzamoras queremos hacer hincapié porque ¿quién nos las mandó? Ah, sí, oye, queremos mandar un agradecimiento muy especial el día de hoy porque nos mandó estas moras precisamente para el jugo que vamos a realizar o licuado o lo que sea. A la señora Doña Marta Líderes de Cavada, señora, muchísimas gracias, Martita. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Aquí está, las vamos a disfrutar todos bien sabroso. Muchas gracias por el detallazo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias, señora. Y que Dios se lo multiplique. Sí, para que nos dé más. Para que nos dé más, no se crea. No, muchas gracias, de verdad. Y bueno. Okay, vamos a poner vamos? Aquí los ingredientes. A ver. No, como que no me gustan. Como que no te convencen. No, si no te convencen. No, no me convencen. Como que no la lavaron bien. No. Bueno, oye, vamos a recordarle a usted dónde es que estamos realizando este jugo. Lo estamos realizando en una cocina de cocinas integrales deluxe. Y es que si usted es de las personas que dice, bueno, pues sabe que yo quiero una cocina nueva, una cocina que esté hecha a mi gusto, a la medida de mi bolsillo, una cocina diferente, o dice, bueno, pues yo quiero un estilo convencional, un estilo barroco, clásico, ahí el diseño, mira, por ejemplo, esa que estamos viendo ahí, con las puertas grandes para el ¿cómo se le llaman? Los anaqueles, así, sí. Ahí se la preparan, usted vaya, déjese consentir por Cocinas Integrales Deluxe. ¡Viva Deluxe! El placer de elegir siempre, siempre lo mejor. Mire, está. ¿Qué chida la cocina? Está muy chida. ¿Cómo vamos, vieja? Muy bien. Pues yo sigo sin entenderle, vieja, esto. No le... ¿Es jugo licuado qué es? Licuado o licuado, ¿verdad? Mande. Gracias, mija, muy amable. A ver. Mira, aquí están las espinaquitas. A ver, ahí están las espinaquitas. Perfecto. ¿Cómo ves? Muy bien. Mira, son. Oye. Ay. A ver. Vamos a incorporar. Nunca me lo hubiera imaginado. Iba a ver si tenía saludos, ¿verdad? Que con espinaquitas, pero vamos a probar. Oye, ahorita que estamos hablando de las mascotas, de la importancia que tienen nuestras mascotas en nuestra casa, Paola Salcán dice, por favor, muy buenos días, quisiera pedir su ayuda, busco a mi perrita hace como media hora, esto fue el día de ayer. Hace como de hora se la acaban de llevar de su casa, fíjate, se la llevaron de su casa, mira, se la llevaron de mi casa, por favor, en Avenida Reforma y Juan de la Granja, o sea, atrás de Soriana López Mateos, por favor, ayúdenme a encontrarla, por su tamaño, parece cachorro, pero esta ya está grandecita, necesita cuidado especial, y así es como está actualmente, por favor, necesita un corte y un baño, por si la ven, o alguien la ve por ahí por la calle, por favor, repórtela. Esta es la perrita que se extravió, se la llevaron de la casa, por favor, regrésela, demuestre por favor de qué está hecho y sabemos que aquí en Ciudad Juárez hay personas de muy buen corazón, ya la extrañan en la casa y bueno, pues es parte de la familia. Si alguien ve esta perrita, por favor, regrésela. Sí, pues es que lo está haciendo. Oye, Ángel Carrasco dice, muy buenos días, me encanta su programa, está lleno de muy buena vibra y eso anima mucho, fíjate, dice que eso anima mucho mis mañanas. Un saludo a todos, quisiera un beso y un saludo de Elizabeth Aguilar, que me parece bellísima, al igual que todas las chicas del programa Éxito. Yo dice, ay, ¿dónde está Elizabeth? Ahorita te lo mandamos, dije, ahorita le digo que te lo mande. Roberto Nevares, buenos días, me gusta mucho verlos a diario, me cae muy bien el Pepe. Y Ale, hoy Ale se parece Marilyn Monroe, pero en versión latina. ¡Ándele! O sea, muy exótica, ¿verdad? Exarek. Con el peinado que nada tiene, más ¿verdad? A ti no te gustó, ya viste. No, sí me gusta, pero parece una señora, mira. Pues ya soy una señora, ¿qué? Ay, sí, pues cierto, ¿qué? ¿Verdad? ¿Y cuál?
¿Cuál es el problema? Tienes que cantar, yo no soy. No soy, pues sí soy. Sí soy ama. Sí, ahora soy ama. Parece una señora de campestre con problemas. Bueno. Robi Vallejo dice: hola chicos, me gusta mucho tu programa. Me mandan un saludo y tú, Pepe, un beso. Hoy es mi cumple. Ah, es tu cumple. Dios me los cuide y bendiga siempre. Robi Vallejo, ahí te va tu besonta. ¿Cuál es la mía? Ahí está, mija, con mucho cariño para ti. Ven, Elizabeth, corre, corre, ven para acá. Ven para acá, sí, córrele. Córrele, mija. Porque te están pidiendo que le mandes un beso a Ángel Carrasco. Dice pásale, que pásale. Tiene un beso a Ángel Carrasco, que dice que le gustan mucho. ¿Lista? ¿Cuál es? Dile, pregúntales cuál es la tuya. ¿Cuál es la mía? Ahí va, de pescadito bonito. Ya, no, yo sí me chivé. Déjenme esa toma. Así, mira, volteate un poquito. Quiero enseñarles tu donita. Mira tu dona. A ver, mira qué bonita dona, mira. Mira qué donota, mira. Ya aquí, no le hagas caso a tu iglesia, a este hombre. Ah, déjale. Espérate, déjale un besito a la donita. Oye, ¿viste? Que le besé es su dona. Yo soy inocente, chingada. Sí, yo sé, mija, yo sé. Está bien, huele rico tu dona, oye. Huele a spray. Bueno, ¿quieres probar poquito? Yo te voy pruébale, a dar poquito. Pruébale. Le chupamos entre los dos. Saludita. Saludita. Chúpele, mija. Pausa, regresamos.